Hola a todos y bienvenidos al primer video de Super Básicos, que es la serie de la que estuve hablando tanto en el video pasado. Y pues este es el primer video de dos que tengo sobre sonido y música para audiovisual, ya que en total sumaban como 16 minutos y no creo que nadie quiera ver un video de 16 minutos, así que lo partí en dos y bueno, aquí está, disfrútenlo. Cuando uno quiere comenzar en la industria del cine, lo más lógico es comenzar desde abajo. Y creo que uno de los puestos menos valorados es el del sonidista. No solo lo digo porque yo lo haya sido, no. El sonidista o técnico de sonido es el que se encarga de que la grabación y reproducción de todas las formas de sonido se realice de manera adecuada. Además, se asegura de que el equipo de sonido esté en perfecto estado y en ligas mayores suele llevar su propio equipo de sonido, por el que cobra un precio aparte. El equipo del que dispone generalmente son micrófonos, obvio. Obvio, obvio, obvio. Pero no micrófonos comunes, estos micrófonos. Otro puesto muy interesante es el de diseñador de sonido, que se encarga de la colocación y o creación de sonidos de Foley. Estos son los sonidos que por distintos motivos no se grabaron en la escena y se tienen que agregar en postproducción. Muchas veces puñetazos, aleteo de pájaros o whooshes son efectos de Foley. El puesto mayor en cuestiones de sonido sería el director de sonido. Él tendrá en su poder el guión de sonido. Sí, eso existe. Allí se incluye la banda sonora completa. El también llamado soundtrack está compuesto por el diálogo, la ambientación sonora, la música, los efectos de sonido y los espacios de silencio que por alguna extraña razón también cuenta. El diálogo de los personajes se graba en mono, o sea, por un solo canal. Si habláramos de estéreo, serían dos canales, el canal izquierdo y el canal derecho. Luego de haber sido grabados los sonidos, en postproducción se realiza una limpieza de las pistas, se sincronizan con la imagen, se mezclan, se les agregan efectos si es necesario, y finalmente se renderizan o exportan, que aquí vienen a hacer lo mismo. Al crear un render en audiovisual estamos creando el archivo en sí, ya que antes solo teníamos el espacio de trabajo donde estábamos creando el archivo. Ahondaremos en los micrófonos y las tarjetas de sonido. ¿Cómo funcionan exactamente los micrófonos? Estos aparatos contienen en su interior sensores que captan y transforman las vibraciones, es decir, las ondas de sonido, en señales eléctricas para poder registrarlas, jugar con ellas, etc. En palabras más complejas, la información recogida por el micrófono se convierte en códigos binarios, es decir, unos y ceros, para que la computadora comprenda la información, la procese y así podamos escuchar la grabación o alterarla como queramos. Como dato curioso, los micrófonos también pueden funcionar como altavoces, pero dejaré un video en la descripción de alguien a quien quizás conozcas por si quieres saber más después. ¿Qué tipos de micrófonos hay? En el mundo del cine solemos usar micrófonos unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que graban el sonido en una sola dirección y es necesario apuntar la parte por la que graba el sonido hacia la fuente. Son muy sensibles a la dirección a la que apuntan y relativamente sordos al resto. O al menos deberían. Ahora, estos micrófonos también son llamados por otros nombres, micrófonos de cañón o booms. Ambos nombres están bien, ambos se utilizan. ¿Y cuál es la diferencia con el micro que usa mi tía para las reuniones familiares? Que los micrófonos boom son micrófonos de condensador, otra forma de clasificarlos. Pero espérate un momento, que ahorita volvemos con eso. Los boom tienen estas varillas, llamadas pértigas, para evitar que el ruido de la manipulación afecte la grabación, porque como ya dije, son muy sensibles. Además, nos permite grabar a mayor distancia. La parte donde se coloca el micrófono mismo se llama suspensión o pistola. Eso sí, estos micros no son nada cómodos de manejar. Si eres el designado para grabar el sonido, deberás estar atento a inicio de toma, término de toma, toma nueva para cortar la grabación y empezar una nueva. Entiendo tu problema. Todo esto llevando al micro, y si grabas en exteriores, el viento puede no estar de tu lado ese día y arruinar la grabación. Para estas situaciones se diseñaron los llamados antivientos, o coloquialmente fundas, pero no recomiendo decirles así. ¿Qué son estas cosas suavecitas y afelpadas de aquí? Además de los zeppelins que vendrían a ser estas cosas de acá. Así que cuando veas esto, sabrás que el micrófono en realidad está dentro del zeppelin y es mucho más pequeño. Ahora querrás saber, oye, ¿y cómo funciona la cosa? Pues teniendo en cuenta que los booms son micrófonos que pertenecen a la categoría de condensador, necesitarán una alimentación phantom. ¿Y qué demonios es esto? Bueno, pues llegó el momento de hablar de los micrófonos de condensador. Los micros suelen dividirse en dos categorías, dinámicos y de condensador. Los que usa tu tía para hablar en las redes familiares son dinámicos. Los que usan los youtubers para grabarse son los de condensador. Y los cineastas, lógicamente, utilizamos los de condensador. Específicamente los micros boom. Bueno, ya mucho de eso. Estos últimos suelen usar un cable XLR.
Pero hay un dilema. Los micros de condensador necesitan una corriente eléctrica específica llamada Phantom Power o Phantom de 48 voltios. Y para lograr obtener esto necesitaremos una tarjeta de sonido. Esta parte no me gusta. Tarjetas de sonido. Las tarjetas de sonido son objetos extremadamente complejos hechos para quitarnos aún más dinero. O al menos eso creo. Lo cierto es que las tarjetas de sonido sirven para muchos propósitos dependiendo de qué conectes a ella. Y todas son diferentes. Tienen varios nombres, pero intentaré explicarlo de una forma muy simple. Se les conocen como tarjetas de sonido o interfaces. ¿Recuerdan lo que dije sobre los micros de cómo recogían las señales para que la compu las entendiera? Pues la tarjeta es el intermediario entre estos dos para que las conversiones necesarias se logren. Comúnmente tienen dos entradas para los cables, si compras una barata puede que solo tenga una. Pero así es como funciona, de forma muy simplificada. Si conectas un micro dinámico o algún instrumento usando este cable llamado jack a la entrada, reconocerá la señal como señal de línea. Esto significa que necesita de una preamplificación aparte porque la señal tiene poca potencia. Otra cosa que comprar. Pero si utilizas la entrada más grande, la del borde, le dará la preamplificación que necesite. Si piensas conectar un micro de condensador, necesitarás que la tarjeta tenga el Phantom Power y activar el botoncito para que alimente el micrófono mientras transmite las señales. Además, la tarjeta tiene ruedas de ganancia para subir o bajar la intensidad o volumen de las señales. Y para conectarla a la compu se usa una entrada USB. Ya está, muy simplificadamente así es como funciona la tarjeta de sonido. No voy a explicar los otros controles extra porque pueden variar y lo más probable es que no los toques. Ahora, hay un micro aquí que es de condensador, pero ya contiene una tarjeta de sonido en su interior. Estos micros de escritorio no necesitan de una tarjeta externa y se conectan al ordenador directamente mediante un cable USB. Ay, pero es que entonces esto es más fácil. Yo no lo diría así. Puede resultar más efectivo por si quieres usar el micro para grabar tu voz en podcast o videos de YouTube, pero cuando llegue la hora de conectar instrumentos u otros micrófonos no podrás, porque no tienes la tarjeta con entradas y tendrás que comprar una. Pero esa decisión ya la dejo completamente a tu buen criterio personal y a tu chanchito de ahorros. 2. Esto sí está más interesante. Un DAW es una estación de trabajo digital de audio, o Digital Audio Workstation. Sí, lo sé, qué buen inglés. Sirve para poder jugar con las señales recogidas a través de un puerto MIDI, creando las canciones comerciales tal como las conocemos, o para crear diferentes sonidos usando plugins. Espérate, que ya me perdí, ya no entiendo nada, ya fue todo. Paciencia. MIDI es un sistema que mediante un controlador, que es esto de acá y tiene muchas versiones, o un teclado común, te permite tocar y grabar notas en la computadora. Ojo, a través de un cable MIDI no se graba sonido. Si conectas un piano por este sistema no va a grabar su timbre, solo las notas que estés tocando, de la forma en las que las estés tocando, incluyendo su intensidad y duración. También cabe aclarar que no es necesario un controlador para utilizar un DAW, puedes colocar las notas en el pad de la compu o el mouse y tocar con su teclado. Entonces, cuando grabemos melodías y armonías de nuestro instrumento con una conexión MIDI a la compu para hacer una canción, necesitaremos del sonido que queremos que se reproduzca. Y si queremos cuerdas, violines, chelos o vientos, flautas, tubas, trompetas, ¿qué tal una orquesta entera? Pues acompáñame en Sonido y Música para Audiovisual, parte 2. Bueno, y esa fue nuestra parte 1 sobre sonido y música para audiovisual. Esperen la parte 2 la próxima semana. Y pues sé que es más que todo un video informativo, así que no hay tanto espacio para chistes y esas cosas, pero espero que se hayan divertido. Y bueno, pues espero que les haya servido esta información, así que bye.